Ninguna sucia herborista decidirá el destino de mi esposo. ¿Para eso te graduaste en medicina? ¿Para salir a buscar curas mágicas? Escucha, no tenemos medicinas. Las hierbas son nuestra única posibilidad. Mi esposo ha peleado por ti durante años. Debes conseguirle medicamentos, no unas hierbas que puedan envenenarlo. Es hora de irse, niños. ¿Cómo está? Eitor es fuerte, pero necesita medicinas. Y por desgracia, no tenemos. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Después del ataque químico, algunas plantas adquirieron propiedades curativas. Funcionan como antibióticos. Pero aún así, la gente de aquí tiene fuertes opiniones sobre los curanderos. No se los puede culpar. Los curanderos dan buenos consejos, pero resulta muy difícil seguirlos al pie de la letra. Si no recuerdas bien algo, recoges una hierba que no es o utilizas la dosis equivocada. En lugar de medicina, terminarás fabricando veneno. Ya ha pasado muchas veces. Porque si alguien se equivoca en uno de los pasos de la receta, podría matarlo. Exactamente. Pero basta con escuchar atentamente las instrucciones de la curandera y seguirlas. La herborista que conozco tiene talento. Es la única esperanza de Eitor. ¿Cuál es el problema de su esposa? Las supersticiones están muy instaladas. Margaret ha ayudado a muchas personas en todo el mundo, pero algunos no quieren admitirlo. Creo que puedo ayudar. Nos harías un gran favor. Lo que ocurrió en la vieja Viledor es terrible. Perdimos a mucha gente. Que yo sepa, Eitor es nuestro único testigo. Así que si muere, no nos enteramos de lo que pasó allí. Exacto. ¿Dónde puedo encontrar a esa curandera? En Culver Island. No te preocupes, puedes confiar en Margaret. Es una emergencia. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién anda ahí? Tengo un hombre que necesita un curandero con urgencia. ¡Shh! Está dormida. ¿Se despertará pronto? Es una emergencia. Margaret necesita descansar. Está agotada por culpa de esos malditos renegados. Lo entiendo, pero esto sí que es una emergencia.
Por favor, despiértala. La vida de un hombre está en peligro. Más te vale que sea así. Si descubro que solo tiene resaca, la despertaré. Pero aún así tendrás que esperar. No te había visto antes. ¿Cómo supiste dónde encontrarnos? Por los pacificadores. Te equivocaste de curandera. Vete. ¿No la han hecho ya sufrir bastante? ¿Tenemos visitas, Gerard? Estaré allí en un momento. ¡Es un pacificador! No soy pacificador. Solo intento ayudar a uno. A mí me da lo mismo. Déjalo entrar, Gerard. Solo soy un mensajero. Me envió un médico llamado Steven. Hoy en día los médicos rehúyen a los curanderos. Usar un remedio alternativo mancharía su reputación. Pues ya lo hizo. Me envió a ti en contra de los deseos de la familia del hombre. ¿Y quién es el moribundo? Se llama Aeror, un oficial de alto rango. Margaret, no lo hagas. Si algo sale mal, te culparán de nuevo. Pero si sale bien, quizás sea una oportunidad para ayudar a más personas. ¿Significa que me ayudarás? Se me terminaron las hierbas que necesitas, pero puedo decirte dónde encontrarlas. Busca una flor llamada solitaria. Crece en suelo empapado de lodo tóxico. Solo podrás recogerla con seguridad por la noche, cuando sus pétalos brillan. Pero no se trata de ir y recogerla así como así. Solo los pétalos pequeños tienen cualidades curativas. Ten cuidado con los grandes. Contienen veneno letal. No lo olvides. Los pétalos pequeños curan. Los grandes envenenan. Lo recordaré. Es una mala idea. Créeme. Lawan, necesito tu ayuda. Me imagino. ¿Qué pasa? Estoy buscando una hierba. Se llama solitaria y no la encuentro. Ah, sí. La conozco. Creo que esas curiosas flores crecen junto al canal, al norte del puente All Saints. Ahí es donde yo buscaría. Es un comienzo. Yeah.
Oh!
malditos renegados atacan la cantina? ¿En serio vamos a ganar esta guerra? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Cómo está el paciente? Empieza a despertarse. Gracias por tu ayuda. Puedes irte. Espera, ¿qué está pasando? Fuiste a ver a la bruja, ¿no? A la tal Margaret. Me dio hierbas que podrían ayudarlo. Ella no es una bruja. Las brujas no existen. Eso es superstición. ¿Superstición o no? La brujería es un crimen. Por favor, cálmate. ¿Qué pasa? Lo estamos perdiendo. Aiden, dame esas hierbas. Te lo prohíbo. Aparta el veneno de esa bruja de mi marido. Puedo ponerle una inyección para estabilizarlo, pero no durará mucho. ¿Le dijiste para quién era la medicina? Ella mató a sus hombres, ¿lo sabes? Debieron ahorcarla, pero Jack Matt hizo que Aitor le quemara los ojos en cambio. ¿Qué? ¿Le dijiste? Seguro te dio veneno, no hay dudas. Aiden, dame las hierbas, maldita sea. Espera, tengo que consultarlo con alguien. Hazlo rápido. Lawan, ¿estás ahí? Aiden, ¿qué pasa? ¿Sabes algo de sus pétalos? ¿Pétalos? Había algo... Espera, Frank me dijo una vez, algunos eran medicinales. ¿Cuáles? Los pequeños curan. Eso es lo que recuerdo. Gracias, temía que alguien me hubiera confundido. Aiden, ¿qué pasa? Te lo diré más tarde, lo siento. Entonces, ¿qué haremos? Parece que la medicina es tan eficaz como lo supuse. Necesita descansar. Deberíamos dejarlo en paz. Yo no estaré lejos. Parece que conocías muy bien a Margaret. Después de todo, no quería envenenarlo. Sí, eso parece. ¿Qué le pasará ahora? Si todo sale bien, debería empezar a despertar pronto. Y entonces descubriremos quién le hizo esto. Todo gracias a ti.